Shalom, es necesario hacer este comentario. Vean aquí que hace poco nos mudamos al norte de California y hemos tenido muchos encuentros con distintas personas. Y esto es lo que vemos, rastas incluso como cristianos. Duda, mucha duda. Cuando platicamos con gente, primero escuchamos. Y de lo que escuchamos, empezamos a notar. Tomar nota en la mente qué es lo que es más necesario aclarar, qué es lo que se ocupa decir, a qué nivel y a qué punto se encuentran ellos en su vida, a qué elevación se encuentran en las escrituras, qué pueden recibir, qué es demasiado para ellos, qué es más razonable. O sea, todo esto pensamos cuando estamos escuchando a las personas, rastas como cristianos. Y existen por lo regular dos clases. El que tiene una confianza tan elevada que es una pérdida de tiempo siquiera platicar con el individuo, hombre o mujer, sea quien sea. Sin embargo, lo hacemos porque a todos se les brinda la oportunidad de beber de este vino y de comer, tener comunión, una unión común, partiendo este pan que se nos da para comer. A todos se les da la oportunidad, sin embargo sabemos desde el principio que con la actitud que demuestran no servirá de mucho, pero en realidad sí sirve porque algo hace. Bueno, existe esa categoría. Oh, yo amo a Jesús, Él es mi Salvador y yo sé todo, está bien. Pero existe otra que en cuanto empezamos a escuchar, vemos que no traen al frente una confianza elevada, sino traen duda y empiezan a, sin darse cuenta, empiezan a hablar en contra de la Biblia, habiendo establecido primeramente que son fieles y que creen en Jesucristo y todo eso que hablan. Sin embargo, cuando se les da la oportunidad de hablar, que uno realmente escucha, empiezan a testificar sus frustraciones. Pero si es que, si pasa esto, porque es el otro y el otro y el otro, y empiezan a demostrar que al menos estos, contrarios a los otros, quienes son vanos en su confianza, vacíos en su orgullo, distinto a ellos, estos tienen una oportunidad porque ellos demuestran que en realidad quieren desahogar, salir del agua. Están en la palabra, pero nadie los ha elevado, nadie los ha subido y se están ahogando porque no entienden. Y aunque demuestran duda y empiezan a hacer preguntas y muchos en varias situaciones, incluso hasta empiezan a decir, pues la Biblia no puede ser correcta o tiene muchos errores o esto o lo otro, empiezan a ir en contra de la Biblia. Pero esto no es malo, porque uno que es maduro puede recibir lo que es. Uno puede comportarse con la sabiduría apropiada, con la perfecta relación a la situación, superándola y no siendo superado por ella, no trabajando, digo, no siendo, guardando el sábado, el Shabbat, el descanso, el Shalom, el Selam dentro de uno, de cada de nosotros, y no trabajando en el Shabbat, en la perfección que es estos últimos días. Pero más correctamente, no siendo trabajado por lo que ya es cumplido. Así es de que guardando la paz, la tranquilidad, vemos la manera de continuar con la circunstancia, exaltando sabiduría arriba de todas cosas, arriba de las emociones, de los sentimientos y todas esas cosas que nomás estorban para hacer lo que es recto. Entonces esta gente lo que está gritando, lo que pide, es ayuda. No es necesariamente que no crean. Es que se encuentran ahogándose, sin falta de aire, con poco aliento. Las aguas por encima de ellos, apresionándolos, sometiéndolos al estado en el que declaran. Estos tienen la oportunidad porque ellos desean ayuda. Ahora, no todos lo van a recibir la verdad, porque la verdad no es para todos. Todos tienen su papel que jugar en esta
función en esta escena. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Allí es mi papel. Lo que hemos notado es que la advertencia que nos da Su Majestad Imperial es más de lo que las palabras pueden expresar. Esa advertencia es la salvación para todo cristiano, católico y rasta. Una de las bendiciones se encuentra en la epístola a los Efesios, algo por ese sentido. Dice que el apóstol San Pablo ha dicho que hemos recibido bendiciones en lugares celestiales, es decir, en los cielos, en lo que es celestial, hemos recibido claridad. No hay confusión para nosotros quienes somos llamados del Padre Jalil Selassie I a servir al Hijo del Dios viviente Jesús Cristo. Esto nos distingue de todas personas. Esto es nuestra responsabilidad, creo yo. Comunicar con todo dispuesto a recibir, a hacer su voluntad obediente a buenas influencias. Y muchos lo son, porque al finalizar de nuestras pláticas, aunque no van a creer en Rastafari, aunque no hayan ni siquiera escuchado ese nombre o puesto atención de que jamás mencioné el nombre Rastafari o Haile Selassie I, aunque ellos deshagan de esta verdad, se van con una tranquilidad que no podrán recibir de cualquier otras personas. Y se van, antes de irse, dicen: es verdad todo lo que has dicho. Que tanto puedan recibir, eso no es para mí decir. Cada quien carga su cruz. Pero al testificar eso, al menos reconocen que la influencia es buena y su voluntad está en ellos, hacer obediencia, reverencia al Ras, a la cabeza. Mansiones, muchas mansiones. Bueno, tal vez sí hay mansiones, pero Jesús Cristo hizo para nosotros, llamados verdaderos y fieles Rastafari, campo o cuarto en la cabeza, en el Ras, en el cuarto de arriba, en el apartamento más elevado. Así es de que si quieren incluir otras mansiones, rastas y cristianidad en el cuerpo, el Rastafari fiel y verdadero es la cabeza. Así es de que está en nosotros enseñarles a qué es necesario dar reverencia. Regresando al tema, le dicen Su Majestad, millones de cristianos alrededor del mundo lo consideran la reencarnación de Jesucristo. Su Majestad Imperial dice: he escuchado de esta idea y también he conocido ciertos y verdaderos fieles rastafaris. Y les he dicho muy claro, yo soy hombre, yo soy mortal y seré reemplazado o sustituido o seré puesto en mi lugar correcto, adecuado, por la futura generación, por la generación que es de porvenir. Nunca dijo que no es Cristo. Y es Cristo, sí, porque es el Mesías, ha sido ungido con el aceite del Espíritu Santo, pero es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ese Cristo no lo es. Y no hay necesidad de pretender o suponer que eso hace una diferencia en lo que es verdad. No puede ser Jesús Cristo, porque Jesús Cristo es Jesús Cristo. Este es Su Majestad Imperial Haile Selassie I, ungido, el león conquistador de la tribu de Judá, rey de reyes de Etiopía. Ungido, el ser ungido es ser Mesías, es ser Cristo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero enviado al matadero por nuestra salvación, no lo es. Así es de que eso ni importa para empezar. Reencarnación no existe
para nosotros Rastafari. La palabra es encarnada solamente, no hay reencarnación, porque la encarnación es el habitar un tabernáculo. No rehabitas un tabernáculo, porque no dejaste de ser. Dice, y les dije muy claro, que nunca cometan el error de pretender o suponer que el hombre es emanado de una deidad. Esto es la claridad que la cristianidad y los rastas y todo el mundo necesita. Todo debe de ser razonado con inteligencia. Nada va a salir del cielo y un reino no va a aparecer de la nada. Un hombre no va a aplaudir las manos y resolver tus problemas. La batalla que se encuentra en el cielo es la oscuridad y confusión de los principios fundamentales, los primeros rudimentos en el principio. Pereshit, en B, Ras, en la cabeza femenina. En el ras, de hecho en el español en el ras es como en el tope, no pasando el tope y no menos del tope, a la pura medida, en la medida, en el principio, en el estándar, en la regla, en lo que mide lo que es, en su perfecto, perfecta medida, en su perfecta, en su perfecto ser, en el pacto, en el contrato, en la palabra, en el principio, Bereshit. Dios creó los cielos y la tierra. No divide al Dios por dentro. Solamente establece que hay cielo y hay tierra. No significa que hay diferencia de uno que está en el ambiente donde hay cielo y hay tierra. Esta es la confusión que existe, a la cual nosotros damos luz y claridad. No hay nada en el cielo porque estamos habitando la tierra. Aquí es todo. Si habla las escrituras de cosas celestiales, habla de los principios espirituales en altos lugares. No de nada en el cielo. Tenemos que recibir todo por lo que es como habitantes de la tierra. Tehuaje, o perfecta unión, a la medida, a la fusión, a la unidad. Debemos tener una perfecta armonía, un balance, un baile de lo negativo con lo positivo. Ni uno es menos y ni uno es más. Unidos es sabiduría. Debemos demostrar el baile continuo de la sincronización, mezclando y uniendo todas cosas. El hombre no puede ser separado, apartado de su divinidad. El hombre es uno, como nuestro Dios Jehová uno es. Habría tanto que platicar de esto, pero es una de las cosas que vemos que es un conflicto muy grande dentro de la cristianidad principalmente, y los rastas. No hay separación. Estamos donde estamos. Dios está dentro de nosotros y dejamos Él habitar nuestro ser, y sin Él no podemos ser, pero en Él somos todo. Donde estemos, esa es la relación, la relatividad que debemos de ejercer. De nuestro punto de vista debemos unir todas cosas y hacer sentido de ellas, no separar y distorsionar. Ahora, estoy diciendo que después de la experiencia en estas habitaciones que llamamos cuerpos humanos, no existen estas otras cosas. Pues sí lo existen, pero hasta que no podamos recibirlo en el tabernáculo que habitamos hoy, en las tiendas que hemos sido, en las cuales hemos encarnado, ¿cómo vamos a poder empezar a hablar las cosas que son de arriba, que son para después? Primero debemos hacer razón inteligentemente de lo que es en lo presente. No hay distinción, no hay separación. Todo es uno. Pero no todos son del uno.